Saludos loconas y locones, yo soy el Locón Gamer. Vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos. Inmediatamente vamos a empezar con que el 95% de los NFT ya no valen nada. Un informe confirma que el hundimiento de los tokens no fungibles ya no vale nada. Estamos hablando que todo el mundo compró y se ha devaluado de una manera que eso da miedo, señores. Ya los NFT no vale nada. Esto es fallido. Quien se compró un NFT prácticamente botó su dinero. Ahí vimos como Justin Bieber se guayó. Ahí vimos como el que compró el primer NFT del primer tweet se guayó. Ya no valen prácticamente nada. Pasamos ahora, y es que Konami revela, bueno, cómo va a funcionar en cuestión a resolución, frame rate, este Metal Gear Volumen 1, ¿no? Que es una recopilación. Estos son los juegos. El primero irá a 30 FPS y 1080p. Nintendo Switch, modo portable, irá a 720p y claramente el modo dock irá a 1080p. Como puedes ver, este es Metal Gear 1. Luego verá del otro lado Metal Gear 2 y 3, que van a correr también a 1080p. Todas las versiones. Nintendo Switch es la única consola que no lo puede correr a 60 FPS, 30 FPS. Entonces que este es el límite de resolución y frame rate para este Metal Gear Solid Master Collection Volumen 1. Entonces que ahí está viendo. Bueno, antes se decía que era 720p. Por lo menos llegaron a 1080p. Pasamos ahora con Palworld. Y es que acaba de revelarse un nuevo tráiler en la Tokyo Game Show. Este videojuego llegará a PC y Xbox, pero de momento no hay fecha. Se dice que llegaría un acceso anticipado para enero de 2024, pero su salida concreta todavía. Ya saben que Xbox también permite acceso anticipado. Hay que ver si el acceso anticipado estaría para Xbox, pero parece que sí. Entonces que nada, otro tráiler del Pokémon con pistolas, arma de fuego y este estilo de cosas. Entonces que bueno, el acceso anticipado por lo menos uno podrá probar de qué, bueno, uno sabe de qué va el videojuego, pero ver si realmente es interesante. Pasamos ahora, y es que Capcom acaba de revelar 9 minutos de gameplay de Dragon's Dogma 2. Y es que el videojuego, de lo que he visto, claramente se ve que va a superar a la primera entrega. Capcom con esta segunda entrega está apostando más a este juego, a esta saga. Creo que le fue bien a la primera entrega, la gente lo pedía, por eso hay una segunda entrega, porque se lo pedían. Oye, una nueva entrega, una nueva entrega, una nueva entrega, y ahí está. Claramente me recuerda mucho, hay cosas como de Skyrim, así, no sé. Pero ahí estará viendo, iré cortando poco a poco el gameplay, porque son 8 minutos. Ya si usted lo quiere ver, está en el canal oficial de Capcom USA, y ahí puede ver los 9 minutos de gameplay para ver si le convence o no. Siendo sincero, de lo que he visto, realmente lo veo que va por más en esta segunda entrega que la primera entrega. Pasamos ahora con Apollo Justice, que es como la continuación, otra trilogía más de Phoenix. Ya saben que la primera era DDS, este que llegará a Game Pass este mes. Y la otra trilogía se acaba de anunciar para enero. 25 de enero de 2024, la otra trilogía, donde es esta. Bueno, interesante, el juego llegará para todo, Nintendo Switch, Play 4, One, para todo, incluso Play 5, ya saben. Entonces que lo interesante es, bueno, no interesante, Recuerdo que la versión de DDS tenía... estaba en español, pero creo que esta trilogía no está en español. Incluso lo iba a comprar para PC, luego me eché para atrás y dije no está doblado. Pero luego vi que había una modificación que sí lo estaba. Este videojuego lo llegué a jugar en DS, bueno, lo que es la trilogía de Phoenix. Pero bueno, se acaba de anunciar la siguiente trilogía y será para 2024, 25 de enero. Pasamos ahora, y es que Capcom tiene más anuncios para la saga Monster Hunter para su 20 aniversario. Ya dice que todavía, que tiene cosas interesantes que anunciar. Entonces, que bueno, estaremos atentos para ver qué tiene para su 20 aniversario. Que es una de las sagas más famosas de Capcom y que ha ido vendiendo muy rápido, alcanzando otras sagas legendarias, míticas. Y esta se ha posicionado fuertemente en la industria, la saga Monster Hunter. Pasamos ahora, y es que ya se encuentra disponible el parche 2.0 para Cyberpunk, pero ahí estará viendo lo que es parte de la mejora. Ese es Johnny Depp, ahí lo verá, y miren cómo se ve ahora con el nuevo parche. Tiene una mejora del cielo a la tierra. Mucha gente está diciendo que así debería haber salido Cyberpunk. Salió como salió, pero bueno, 3 años después, ahí sale. Como pasó con Halo Games, eso es lo que dije. El claro ejemplo de que un videojuego se puede superar es No Man's Sky. Porque si uno recuerda cómo salió y está ahora, son juegos totalmente distintos. Y esto pasa con Cyberpunk, lo que es el nuevo parche, que lo estaremos jugando mañana. Mañana estaremos jugándolo en directo. Hoy voy a jugar Payday 3 en directo con los usuarios. Entonces que, bueno, interesante. La mejora ya se encuentra disponible. Lo puede probar el nuevo parche 2.0 que mejora muchísimo el juego original. Pasamos ahora con algunos detalles para Final Fantasy, lo que es el renacimiento. En español, Very Good. Claramente la continuación de Final Fantasy VII Remake. El videojuego va a tener un tamaño de 150 GB. Bastante grande. También la historia llegará hasta el capital. También la historia llegará a la capital olvidada. La ciudad de los antiguos. También se puede ver muchas cosas interesantes. Por ejemplo, Sephiroth junto a Cloud combatiendo, tendrá un montón de minijuegos, tendrá un montón de cosas. En ese sentido, ¿no? Ya vimos el tráiler y el tráiler te dice muchas cosas del pasado State of Play. Entonces que, bueno, muy interesante. Estamos hablando de 150 GB y el videojuego va a tener de momento, bueno, se dice que es un disco. Parece que el otro lo va a descargar vía internet, pero no será como antes que se va a necesitar 2 discos, 3 discos, sino en uno solo. Bueno, creo que el Blu-ray llega hasta 100 gigas, el de Play 5. Y bueno, ya creo que los 50 lo descargará vía, bueno, servidor, vía internet. También se acaba de revelar los modos que va a tener este Final Fantasy. Va a tener modo rendimiento a unos 60 FPS, pero no se sabe todavía la resolución. Según lo que dice la propia información, se ve muy borroso todavía el videojuego para lograr 60 FPS. Claramente va a tener un modo calidad con 30 FPS. Hay que ver si son 4K nativos. Entonces que, bueno, se dice eso. Modo calidad, modo rendimiento, pero el modo rendimiento parece que se ve muy borroso. Y ya para el modo 4K apunta para unos 30 FPS de este Final Fantasy VII Rebirth. Pasamos ahora, y es que el iPhone 15 Pro está dando mucho de qué hablar en el gaming. Y es que una persona solamente lo conecta a su Smart TV, como verá en pantalla, y puede jugar con el DualSense y te hace creer que si fuera como una Play 5. ¿Qué quiere decir esto? Si ya móviles como el iPhone, el Samsung empiezan a correr este tipo de juego AAA, no importa si a 30 FPS. Si ya tú tienes un iPhone y este tipo de juegos empiezan a salir en tu iPhone, claramente le hará un daño a las consolas. Porque te digo algo, si yo te tapo esta parte del video, lo estará viendo en pantalla, yo te la tapo y te pongo el gameplay, te pongo el mando, para ti será que estás jugando en Play 5. Tú, con este video, dirías es Play 5. ¿Qué te dice eso? Que claramente iPhone viene por las consolas y puede competir, Apple, mejor dicho, con consolas así. Señores, es una realidad. Habrá gente que no lo haga. Hablo de los casuales. Si ya tu iPhone, que tú gastas 1.200, 1.500, lo que sea, también te sirve para consola, entonces que creo que Apple no necesita necesariamente una consola para competir si sigue así. La tecnología avanza, los celulares cada año se acercan más a las consolas, porque las consolas, ¿qué pasa? Bueno, te lanza una consola durante ¿cuántos años? 8, 10 años, 6 años, y cada año o cada 2 años va saliendo un móvil, y cada vez la tecnología avanza, y cada vez más y más. Eso puede causarle daño más adelante, pero que tú puedas usar tu iPhone en tu TV como si fuera una consola, eso realmente le puede pasar factura a las consolas. Pasamos ahora con Starfield, y es que se acaba de revelar cómo se creó el tráiler live action. Ahí se puede ver, ¿no? Enseñaron ciertas cosas, lo veo muy bien. Entonces que, bueno, lo quise compartir para que la gente vea cómo se creó ese tráiler live action. Pero sigue todavía la prensa dolida con Starfield. Por ejemplo, Kotaku. Miren lo que dice Kotaku. Starfield es tan frío que sigo quedándome dormido. Ellos lo que se quejan en este artículo de que las misiones, de que siempre hay una persona con un problema y tenemos que resolver ese gran problema que tiene, y de que eso se basa y que mayormente lo tiene aburrido. Es Kotaku. Por algo, no sé si le dieron código, pero sí está en el meme, en el famoso meme que tiene rulando años desde que se supo la exclusividad de Starfield. También miren lo que dice PC Gamer. Jugar Starfield me hizo apreciar mucho más Cyberpunk 2077. Lanzándole M. Por eso vimos que Pierre dijo que él estaba en un evento y que la prensa necesita la guerra de consolas y lanzarle M mayormente a Xbox para generar tráfico, para generar visitas. Es lamentable que la prensa, luego de que haya un anuncio de que Starfield llegó a los 10 millones de jugadores, automáticamente vienen a lanzar M, y ha pasado desde que se supo el primer millón hasta que han salido noticias positivas de que Starfield humilló a la prensa y que con toda esa prensa en contra el videojuego es un éxito. Entonces que se le suman estas dos coincidencialmente, luego del anuncio positivo, a lanzarle M, como siempre. La prensa la tiene adentro con Starfield. Hicieron un ridículo. Starfield es un éxito, 10 millones de jugadores, mientras que la prensa sigue lanzando M para poder claramente tratar de opacar y tener visitas. Ahí lo tienen. Pasamos ahora con la siguiente información, y es que en los documentos cada vez sale más cosas, ¿sabe? Era un montón de documentos, la gente lo fue descargando, luego lo vas desglosando y ahí van saliendo las informaciones. Xbox desaparecerá en 2027 si no alcanza un objetivo concreto, según lo que afirma la propia Microsoft. Ellos tienen como objetivo 100 millones de usuarios de Game Pass. Ellos tienen como objetivo ser, bueno, generar, yo lo puse, eran como más de 30.000 millones de dólares al año. Realmente este tipo de cosas yo no creo que vaya a pasar, que Xbox vaya a desaparecer. En el pasado video hablé que incluso tuvo más ganancia que Sony del pasado año a este año. También mucha gente dice, no, que compraron Bungie. Bueno, también Xbox compra y gasta dinero en muchas cosas. Si no vamos a eso, Sony compró su estudio y ahí está. Pero Xbox está teniendo buena ganancia. Realmente está también en ingresos, pasando de los 15.000 millones. Es una empresa que no va a desaparecer. Cuando tenga ya Activision Blizzard y empiece la maquinaria de Bethesda, automáticamente Game Pass se va a disparar. Porque lo que está limitando a Game Pass es que no hay juego. Esa es la realidad. Un 2022 sin juego, claro que se va a pamar Game Pass. La gente dice, Game Pass no creció. ¿Y cómo va a crecer? Si su último videojuego de 2021 fue Halo y Forza Motorsport, que dispararon la venta, que dispararon las ventas de consola, también la suscripción de Game Pass. Pero luego, si tú te pamas un año trayéndome a mí de que Pentiment, Growder, que son juegos que le puede interesar a alguno, pero no son juegos para tú suscribirte a Game Pass. Esa es la realidad. Yo te digo pim pum pim pam lo que es. Entonces, que esto yo le veo una estupidez, que Xbox vaya a desaparecer en 2027. Cuando se dé lo que se tenga que dar y empiece la maquinaria, Game Pass se va a disparar. Porque no hay mejor servicio que Game Pass. Usted paga Game Pass y lo paga complacido. No como PlayStation, que miren del Premium, muchos se van a desuscribir. Miren la noticia en paralelo. Una y otra. Esa es la diferencia entre ambos servicios. La mayoría de usuarios de Game Pass lo paga completo y feliz. La mayoría de PlayStation Plus Premium se darán de baja porque están pagando más por algo que te están dando lo mismo. Y esa es la diferencia. Pero yo no creo que en 2027 Xbox vaya a desaparecer. Ahora es que empieza realmente Microsoft en el comeback, y cuando ya se anuncie la compra y cuando ya se cierre la compra de Activision Blizzard y empiece la maquinaria y lo que viene, porque vamos a recordarle lo que viene de Bethesda. Indiana Jones, un nuevo Doom, un nuevo Ghostwire Tokyo, también viene nuevos videojuegos que tienen nombre clave, por ejemplo Project Premium y Project Kestrel. También recuerde que viene Dishonored 3. En total vienen, más el DLC de Starfield, vienen 12 videojuegos. 11 y el DLC de Starfield. Todos vienen. El remaster de Oblivion y de también Fallout 3. Todo eso viene de 2024 a 2025. Sin sacar lo que viene, Hellblade, About, también viene por ahí Fable, también viene por ahí Perfect Dark. Señores, el futuro de Xbox viene potente en cuanto a juego. Mientras una tiene 2 años, no anuncia nada para un jugador, se está anunciando nada más juego tipo servicio. Microsoft tiene una artillería para juegos, tanto jugador, multijugador, para un jugador, multijugador. No creo que Xbox vaya a desaparecer en 2027. Cuando se ponga las pilas y saque juego, verá resultados no tanto para Game Pass, sino para la venta de consolas en general, y todo va a crecer. Señores, hasta la próxima, vaya a todos.